Una misión
concreta, bien determinada que el Señor les ha señalado, sean felices, completa con esa misión que es la misión de toda familia cristiana, la misión tan importante de formar personas humanas, de educar en la fe y pues lograr, diríamos, la salvación de todos sus miembros. Esta es la misión de la familia cristiana. Y pues nosotros aquí reunidos también como familia de Dios, como iglesia, como comunidad cristiana, los apoyamos y los acompañamos en este momento importante para su vida. En este momento que ellos van a tomar esta decisión para toda su vida, en la que va de por medio pues su felicidad completa, ¿verdad? Su felicidad eterna. No solamente está, digamos, de por medio su felicidad temporal, sino sobre todo su felicidad eterna. Ellos así lo saben, así lo comprenden, ellos conscientemente pues vienen a tomar este compromiso, esta responsabilidad que el Señor les da. Le pediremos pues todos al Señor que ellos descubran a Dios siempre como es el mensaje del Evangelio de hoy, como los malos que por medio de una estrella fueron siguiendo el camino hasta llegar a la presencia del Señor. También ellos tienen que seguir su vocación, que es la vocación al matrimonio, a vivir el amor y todas las responsabilidades de la vida familiar. Y siguiendo ese camino van hacia el encuentro de Dios, hacia la felicidad plena y a su propia realización como seres humanos y como hijos de Dios. Así que toda la comunidad, pues también aquí presente, puede pensar en este día que pues tiene una misión, cada uno tenemos una misión en este mundo y tenemos que cumplirla. En eso consiste nuestra vocación, que cada uno tiene una vocación diferente, aunque la mayor parte de ustedes su vocación es el matrimonio, pero dentro de esa familia también hay diferentes actividades y servicios, digamos, diferentes formas de darse ese amor, y en eso está la plena realización como cristianos y seres humanos. Y cada uno debe de estar dispuesto a conocer cuál es esa misión, qué es lo que el Señor le está pidiendo para que sea feliz, para que haga felices a sus seres queridos, a su esposa, a su cónyuge o a sus hijos. Cada uno tiene que estar siempre al pendiente y al cuidado de qué es lo que Dios le está pidiendo para cumplir con esa misión en una forma generosa y feliz, alegre, ¿verdad? Como debe ser el cumplimiento de esta misión temporal. Le vamos pues a pedir al Señor que haga felices a esta pareja, también a los hijos que Él les dé, y que ellos pues busquen esa felicidad y el cumplimiento de su misión, que estudien, que conozcan, que descubran cuál es su compromiso ante Dios, compromiso ante la sociedad, el compromiso a sus hijos y ante sí mismos, y cumpliendo generosamente con esa misión, sientan felices en esta vida y el Señor les premie con una felicidad eterna.
Y para todos es este mensaje. Todos tenemos que buscar a Dios por diferentes caminos. Todos tenemos una estrella, digamos, que nos señala dónde está el Señor. Y cada quien tiene que esforzarse en conocimiento de ese camino, el seguimiento de ese camino, hasta llegar a la meta, al encuentro definitivo con Dios. Vamos ahora a pedir que los novios de su consentimiento, para que en ese momento el Señor bendiga su unión matrimonial. Han venido aquí, hermanos, para que el Señor, ante el ministro de la Iglesia y ante esa comunidad cristiana, consagre con su sello el amor que ustedes tienen. Este amor, Cristo lo bendice abundantemente, y con un nuevo sacramento a ustedes, a quienes por el bautismo ya han santificado, van a enriquecer y a dar fuerza para que se guarden mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, ante esta comunidad cristiana que representa a la Iglesia, les pregunto: ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los obligue? ¿Están dispuestos a amarse en su matrimonio de los astros? Señor se les manifiesta a través de una estrella. Pero a todos los hombres el Señor se nos manifiesta de diferentes maneras. Cada uno según sus circunstancias, cada uno según su misión que tiene aquí en la tierra, cada uno según su trabajo que desempeña, etc. El Señor tiene diferentes maneras para hacerse conocer, para darse a conocer y para que nosotros lo amemos, lo adoremos, lo sigamos como Dios. Y por eso debemos aplicar a esta palabra de Dios a nuestra vida y también a la vida de los esposos cristianos, en este caso de esta pareja, para recibir esa gracia del sacramento del matrimonio. Podemos decir, ¿verdad?, que el Señor a ellos también se les manifiesta de una forma concreta, de una forma personal. El Señor se hace presente en su vida, en este caso concreto, a través de su matrimonio, a través del amor, a través de la persona que ellos han escogido para unirse en matrimonio. El Señor se manifiesta, se hace presente y pues quiere que a través de esto, de esta misión de la familia del matrimonio cristiano, ellos puedan realizarse como personas humanas, como hijos de Dios, puedan cumplir una misión concreta, bien determinada, que el Señor les ha señalado, y sean felices cumpliendo con esa misión que esa es la misión de toda familia cristiana, la misión tan importante de formar personas humanas, de educar en la fe y pues lograr, diríamos, la salvación de todos sus miembros. Esta es la misión de la familia cristiana. Y pues nosotros aquí reunidos también como familia de Dios, como iglesia, como comunidad cristiana, los apoyamos y los acompañamos en este momento importante para su vida, en este momento en que ellos van a tomar esta decisión para toda su vida, en la que va de por medio
felicidad completa, ¿verdad? Su felicidad eterna. No solamente está, digamos, de por medio su felicidad temporal, sino sobre todo su felicidad eterna. Ellos así lo saben, así lo comprenden, ellos conscientemente pues vienen a tomar este compromiso, esta responsabilidad que el Señor les da. Le pediremos pues todos al Señor que ellos descubran a Dios siempre como es el mensaje del Evangelio de hoy, como los malos que por medio de una estrella fueron siguiendo el camino hasta llegar a la presencia del Señor. También ellos tienen que seguir su vocación, que es la vocación del matrimonio, a vivir el amor y todas las responsabilidades de la vida familiar. Y siguiendo ese camino van hacia el encuentro de Dios, hacia la felicidad plena y a su propia realización como seres humanos y como hijos de Dios. Así que toda la comunidad, pues también aquí presente, puede pensar en este día que pues tiene una misión, cada uno tenemos una misión en este mundo y tenemos que cumplirla. En eso consiste nuestra vocación. Y cada uno tiene una vocación diferente, aunque la mayor parte de ustedes su vocación es el matrimonio. Pero dentro de esa familia también hay diferentes actividades y servicios, digamos, diferentes formas de dar ese amor, y en eso está la plena realización como cristianos y seres humanos. Y cada uno debe de estar dispuesto a conocer cuál es esa misión, cuál es qué es lo que el Señor le está pidiendo para que sea feliz, para que haga felices a sus seres queridos, a su esposa, a su cónyuge o a sus hijos. Cada uno tiene que estar siempre al pendiente y al cuidado de qué es lo que Dios le está pidiendo para cumplir con esa misión en una forma generosa y feliz, alegre, como debe ser el cumplimiento de esta misión temporal. Le vamos pues a pedir al Señor que haga felices a esta pareja, también a los hijos que Él les dé, y que ellos pues busquen esa felicidad y el cumplimiento de su misión, que estudien, que conozcan, que descubran cuál es su compromiso ante Dios, compromiso ante la sociedad, el compromiso a sus hijos y ante sí mismos, y cumpliendo generosamente con esa misión, sientan felices en esta vida y el Señor les premie con una felicidad eterna. Y para todos es este mensaje. Todos tenemos que buscar a Dios por diferentes caminos, todos tenemos una estrella, digamos, que nos señala dónde está el Señor, y cada quien tiene que esforzarse en conocimiento de ese camino, el seguimiento de ese camino, hasta llegar a la meta, al encuentro definitivo con Dios. Vamos ahora a pedir que los novios de su consentimiento, para que en ese momento el Señor bendiga su unión matrimonial. Han venido aquí, hermanos, para que el Señor, ante el ministro de la Iglesia y ante esa comunidad cristiana, consagre con su sello el amor que ustedes tienen. Este amor, Cristo lo bendice abundantemente, y con un nuevo sacramento a ustedes, a quienes por el bautismo ya santificados van a enriquecer
y a dar fuerza para que se guarden mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, ante esta comunidad cristiana que representa a la Iglesia, les pregunto: ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los obligue? ¿Están dispuestos a amarse en su matrimonio y a honrarse mutuamente durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y que ustedes responsablemente puedan ayudar según la ley de Cristo y de la Iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. Yo a veces te acepto a ti como mi esposa, a ti Teresa como mi esposa, y prometo ser feliz, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetar todos los días de mi vida. Salvador,
son bendecidos todos los pueblos de la tierra, llenos de confianza, y presentémosle nuestras oraciones diciendo: todos ilumínense, iluminados por Cristo, para que los pastores del pueblo de Dios y sus colaboradores, a efecto de la Virgen María, no desfallezcan en su misión de presentar a Cristo al mundo, en especial aquellas que son marginadas por otras y aquellas que marginan al más pobre, para que la alegría de estos días borre en ellos esos sentimientos de odio, de injusticia y de envidia, para que a todos los niños la ilusión de este día nos llegue a descubrir el regalo que Dios nos hace al hacernos sus hijos. Esta Unión Santa de Teresa y David, para que el Señor nos santifique, nos santificó a todos de Canaán, ya te rogamos, Señor. Por todos los matrimonios que se hayan desunido, para que encuentren el amor y la paz. Te rogamos, Señor. Señor, escucha las plegarias que hoy te dirige esta comunidad reunida en tu nombre, para que todos los hombres por quienes te hemos pedido se dejen guiar por tu luz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Eterno Padre nos proteja, los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Amén. Amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo, y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sea testigo del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado a ustedes ayuda y consuelo, lo reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Y a todos ustedes, también aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Ah.
send him a heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Baile para que salga a bailar. ¿Para qué lado? Esa señora tiene, ahí está la música. Me va a decir usted que está bailando y dónde está la música. ¿Dónde está la música? Thank you.
Acabó. ¡Eso! ¡Eso!
¡Camila! ¡A todas las más! ¡Dale, viene el Camacho!